Bienvenidos al programa La Voz de Salvación, una plataforma dedicada a moldear valores familiares arraigados únicamente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Este programa es parte de los Ministerios de Medios de Comunicación de Sion, Asamblea, Iglesia de Dios, con oficinas internacionales en Cleveland, Tennessee. Oramos para que el programa de hoy sea una bendición para ti. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje de salvación que ofrece vida eterna a todos los que creen en él. Sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia, diversas doctrinas falsas han surgido, desviando a muchos del verdadero mensaje bíblico. Una de estas enseñanzas erróneas es la doctrina conocida como solo Jesús, o la enseñanza que afirma que el bautismo debe realizarse únicamente en el nombre de Jesús, excluyendo la fórmula trinitaria que encontramos en las Escrituras. Esta creencia es sostenida por algunos movimientos conocidos como el pentecostalismo unicitario, que niega la Trinidad y enseña que Dios es sólo una manifestación de Jesús, lo que va en contra de la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de Dios y el bautismo. En el programa de hoy exploraremos en profundidad cómo podemos defender el Evangelio verdadero contra esta doctrina. Examinaremos lo que la Biblia realmente enseña acerca de Dios como una Trinidad y sobre la importancia de la fórmula trinitaria para el bautismo. Al hacerlo, ofreceremos una defensa sólida del Evangelio y proporcionaremos herramientas para que los creyentes respondan bíblicamente a aquellos que promueven la falsa doctrina de solo Jesús. La naturaleza de Dios. Trinidad. No solo Jesús. Uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana es la doctrina de la Trinidad, la creencia de que Dios es uno, pero existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina no es una invención humana ni una interpretación errónea, sino una revelación clara en las Escrituras. El primer aspecto que debemos entender al defender el verdadero evangelio es que Dios ha revelado su naturaleza como una unidad compuesta. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 leemos: "Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es". Este versículo enfatiza la unicidad de Dios. Sin embargo, la revelación del Nuevo Testamento nos muestra que este único Dios existe en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad está presente desde el comienzo de la Biblia, aunque se revela más plenamente en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, vemos una clara manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Dice el pasaje, y Jesús Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este momento clave vemos a las tres personas de la Trinidad actuando de manera simultánea. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende sobre Él y el Padre habla desde el cielo. Este pasaje refuta claramente la idea de que Dios es solo Jesús, una única manifestación, porque aquí vemos la interacción de las tres personas divinas. Los defensores de la doctrina de solo Jesús a menudo citan pasajes como Juan capítulo 10, versículo 30, donde Jesús dice, Yo y el Padre uno somos. Sin embargo, este versículo no niega la Trinidad, sino que enfatiza la unidad perfecta y esencial entre el Padre y el Hijo. Jesús no está diciendo que Él y el Padre son la misma persona, sino que son uno en esencia, en propósito y en voluntad. La Biblia enseña que hay una única esencia divina compartida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que son personas distintas. La fórmula bautismal trinitaria. Uno de los argumentos clave que sostienen los proponentes de la doctrina de solo Jesús es que el bautismo debe realizarse únicamente en el nombre de Jesús, basándose en pasajes como Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice, «Pedro les dijo, Arrepentíos, y bautítese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados» y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo es a menudo utilizado como prueba de que el bautismo debe hacerse solo en el nombre de Jesús. Sin embargo, este argumento es defectuoso porque ignora el contexto más amplio de las Escrituras y el mandato explícito de Jesús acerca de cómo debe realizarse el bautismo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús da a sus discípulos la gran comisión, diciendo, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es el mandato directo de Jesús para que el bautismo se realice en el nombre de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria es la forma bíblicamente correcta de realizar el bautismo. Es importante entender que cuando el libro de los Hechos menciona que los creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesús, no está prescribiendo una fórmula bautismal diferente a la que Jesús ordenó. Más bien, el énfasis en el nombre de Jesús en estos pasajes tiene que ver con la autoridad en la cual los apóstoles bautizaban. En el contexto de la Iglesia primitiva, los judíos ya estaban familiarizados con el bautismo como un rito de purificación, pero el bautismo cristiano estaba asociado específicamente con la confesión de fe en Jesucristo como el Mesías. Así, ser bautizado en el nombre de Jesús implicaba reconocer su señorío y su papel redentor. Sin embargo, este énfasis en el nombre de Jesús no debe tomarse como un rechazo a la fórmula trinitaria. Además, debemos considerar que las escrituras nunca contradicen las palabras de Jesús. Si Jesús mismo ordenó que el bautismo se realice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay ninguna razón bíblica para cambiar esta fórmula o para limitar el bautismo solo al nombre de Jesús. La verdadera interpretación de los pasajes de Hechos debe estar en armonía con el mandato de Jesús en Mateo 28, donde la Trinidad está claramente implicada en la vida de los creyentes. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación. Otro punto crucial al defender el verdadero Evangelio contra la doctrina de solo Jesús es entender que la salvación es el resultado de la obra conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad tiene un papel vital en el plan de redención y negar la Trinidad es negar la plenitud del Evangelio. El Padre es quien, por su amor infinito, envió a su Hijo al mundo para redimir a los pecadores. Juan capítulo 3, versículo 16, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no solo destaca el amor de Dios Padre al enviar a su Hijo, sino que también muestra la distinción entre el Padre y el Hijo en el plan de redención. El Hijo, Jesucristo, es quien vino a la tierra, vivió una vida sin pecado, y ofreció su vida como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, Pablo describe el increíble acto de humildad de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos claramente la obra redentora de Jesús, pero también su distinción como el Hijo que fue enviado por el Padre. Finalmente, el Espíritu Santo es quien aplica la obra de redención en la vida del creyente. En Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús promete enviar al Espíritu Santo, diciendo, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es quien regenera al creyente, dándole una nueva vida espiritual y capacitándole para vivir en santidad. Negar la Trinidad, como lo hace la doctrina de solo Jesús, es negar la obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Los peligros de la doctrina de solo Jesús La enseñanza de solo Jesús no es solo un error teológico, es una distorsión peligrosa del Evangelio. Al negar la Trinidad y enfatizar un bautismo solo en el nombre de Jesús, esta doctrina crea una visión incompleta y desequilibrada de la naturaleza de Dios y del plan de salvación. Uno de los mayores peligros de esta doctrina es que disminuye la obra del Padre y del Espíritu Santo, reduciendo todo el plan de redención a la persona de Jesús. Aunque Jesús es el centro de nuestra fe y la clave de nuestra salvación, no podemos ignorar la obra del Padre, quien envió a su Hijo, ni la obra del Espíritu Santo, quien aplica la salvación a nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, versículo 11. Pablo dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos que el Espíritu Santo juega un papel esencial en nuestra salvación y futura glorificación. Otro peligro de esta doctrina es es que crea una división innecesaria entre los creyentes. Jesús mismo oró por la unidad de sus seguidores en Juan capítulo 17, versículo 21, diciendo, Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es un testimonio poderoso al mundo de que Cristo fue enviado por el Padre. Cuando doctrinas como la de solo Jesús siembran confusión y división, están socavando este testimonio de unidad. Finalmente, la doctrina de solo Jesús promueve una comprensión distorsionada del bautismo. El bautismo no es un mero rito o una fórmula mágica, es una señal externa de una realidad interna. Es el acto mediante el cual los creyentes profesan públicamente su fe en la obra redentora de Cristo y su inclusión en la familia de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es una representación simbólica de nuestra muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo, y debe hacerse en obediencia al mandato de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conclusión. En conclusión, la doctrina de solo Jesús y la enseñanza de que el bautismo debe realizarse únicamente en el nombre de Jesús son enseñanzas que distorsionan el verdadero evangelio y la naturaleza de Dios tal como se revela en las Escrituras. Como creyentes, estamos llamados a defender el evangelio verdadero basándonos en la autoridad de la palabra de Dios y siguiendo el mandato de Cristo. El bautismo según las enseñanzas de Jesús, debe realizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la doctrina de la Trinidad es fundamental para entender el plan de salvación. Dios no es sólo una manifestación de Jesús, es un Dios trino que existe eternamente en tres personas, cada una de las cuales juega un papel vital en la redención de la humanidad. Este mensaje... Es parte de nuestra serie en el podcast La voz de salvación, donde continuaremos explorando diversas doctrinas falsas que amenazan el Evangelio verdadero y cómo podemos responder con la verdad de las Escrituras. Les agradecemos por escuchar nuestro programa de hoy y oramos para que este mensaje les haya sido de bendición y que les equipe para defender la fe con sabiduría y amor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y hasta la próxima en la voz de salvación.